5, 4, 3, 2. Acción, ¿dónde estamos, Francisco? Aquí en el set de Por el Placer a Secas. ¡De todo! ¿Y cómo de que no? Si tú tienes miedo a vivir de todo. Ay, este no ¿tienes es tu miedo canal. A vivir? ¡Ay, no! Entonces, toma las riendas del caballo que es tu vida, ¿eh? Y ocúpate de utilizarla para ti. Es tu vida, hombre. O mujer. Deja. O persona. O persona. O ser... animal también. Si nos ven animalitos, bueno, este... Deja mira, de hacerle mira. Caso a tu abuela, a tu abuelo o a tu abuele y hazle caso a Titi. Somos un canal pet friendly. Uh-huh. Y, pues bueno, si tú quieres ver un canal no pet friendly, ponle a el canal del Pollos Río. Mientras tanto... Si no... No, y a este también. Aquí mira, también. Qué amigables somos con las mascotas. Somos un amor. No, no es cierto, señora bonita, señor horrendo. Una temporada más de su programa y le estamos pasando espectacular. ¿Me vas a morder o no, Francisque? Ay, sí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos ahorita en unos cuantos segundos. Cinco, venga. 4, 3, 2, 1, stand up. ¿Qué opinas de nuestros looks? Me encanta. Somos, te voy a poner mis opciones. Opción A, reporteros de alguna catástrofe. Ok. Tembló, llovió, algo fuerte y estamos ahí. Bueno, una pues fuga sí, de agua. ¡Hola! Estamos aquí en la fuga de agua. Somos esos reporteros. Ajá. O guías turísticos de una cosa de animales, porque ya queremos que nos paguen. Un zoológico con prestigio. ¿Qué prefieres? ¿Ser un periodista que solo reporta catástrofes o ser el cuidador de un animal salvaje? Yo creo que reportar catástrofes. En la catástrofe te la vas a pasar catastróficamente. O sea, si es una inundación, pues va a estar mojada todo el tiempo. Sí estoy pensando, ¿eh? O sea, no crean que digo, ay no, es como, a ver, voy a estar ahí, hola, está lloviendo, cabrón, hola, nos llegó la ola. Hola, aquí lluvia de arena. Wow, imagínate lluvia de arena. Este león otra vez. Así mismo, exactamente. Y diario te tienes que parar a darle su comida al león. Y te puede comer. Te puede comer. Ah, bueno, pero también la catástrofe te puede llevar la verga. ¿Qué tal que la catástrofe es un tornado lleno de leones? Te voy a decir también... mi punto, te voy a decir mi punto. Porque siempre que como reportero te mandan a la catástrofe, es porque ya pasó. O sea, entonces ya pasó y llegas. Claro. Porque lo que te dicen, ay, no, vino un huracán a Yucatán, lánzate. O sea, sí, por la cosita esa. Sí, lo que esa. Llegas. Pero tú ya estás acá en tu hotel, ¿no? Como reportero, no te tienen ahí. Pero puede ser una catástrofe de proporciones impresionantes que dure mes y medio. Ya dudé, ¿no? Y ahí estás en la catástrofe. A lo mejor sí se me antojó cuidar un animal. Son chidos los animales hasta eso, ¿eh? Digo, tal vez... Obviamente con las limitaciones de un zoológico o algo así, pues también... ¿A qué edad murió Willy? ¿Podemos ir con esa pregunta? ¿O sigue vivo? ¿A qué edad? Número uno. La ballena de la película, liberen a Willy. ¿Sigue viva? ¿Se llamaba Willy, cierto o falso? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Sí, yo creo que no. ¿Tú crees que no? Pues déjame decirte que la ballena de Liberen a Willy se llamaba Keiko. Ah, ¿te acuerdas de Keiko? La del Reino Aventura. La del Reino Aventura, claro. No mames, que la conocí y sale en un video de Michael Jackson. ¡Exacto! Estás a un grado de separación de Michael Jackson. Porque es que dicen que tres cosas te unen a una persona. Pues en tu caso es todavía menos. Liberen a la Keiko. O sea, Keiko te pudo haber metido a un grupo de WhatsApp con Michael Jackson, imagínate. Si no hubieran fallecido ambos. No puedo creer que le di un pescado y perdí mi oportunidad. Y no le platiqué. Yo, ¡no mames que conoces a Michael! Oye, ¡háblale a Michael de mí! ¿Quieres que le cuente? ¿Quieres que te dé tu pescadita? Solo si me prometes que le vas a hablar a Michael Jackson de mí. ¡Órale! ¡Wow! Keiko. ¿Te acuerdas de esa vez en la que conociste a Keiko? No tanto.
Yo nunca, no tuve el gusto. Mira, fui una vez, te voy a ser honesta, a ti, televidente, a ti, Francisca, y a toda la gente que nos acompaña, a Carlos, Leslie, Abby, Leo, Maggie, porque aquí vamos a hablar con franqueza. Ok. Cuando era Reino Aventura, fui una vez y fui al show ese de wow. ¿Cuál show ese? Discúlpame. Es que me falta un poco de contexto. Como que ahí estaba, como que al show acuático. Pero que no tengo recuerdo, como que nada me acuerdo. Delfines, wow, a lo mejor, focas. Una vez fui al Sisi. En Acapulco, tengo mi fotito así dándole un delfín. Yo y mi hermano Inchki. Wow. Esa foto te puede meter en problemas ahorita, ¿eh? Pero por eso no la ataco, güey. Por eso. Sí, claro. Cuando sea tu debate presidencial, porque ¿dónde? Ya sabemos que te vas a lanzar por ahí a una candidatura. Todavía no, ya digo, ¿no? Claro. Spoiler alert. Ay, lo mataste, ahora sí es que. Pero vamos con esa todo. Esa foto te la por van a sacar tí, ahí. Por ellos. Pero y por las mamás de ellos. Ese va a ser mi eslogan político. Y me ganó el mundo. ¡Por ellos! ¡Por las mamás de ellos! ¡Que lo hicieron tan bellos! ¡Wow! Te voy a contar mi experiencia con cosas acuáticas. Con animales acuáticos. Claro que sí. Reino Aventura esa vez. Uh-huh. Una vez en el Sisi, que me acuerdo de la foto del delfín. Y una vez fui a SeaWorld. SeaWorld. Y una vez en Puerto Vallarta, en una de esas lanchitas, vi las ballenas de lejos. Fíjate que no sé en qué lugar del mundo se encuentra SeaWorld. Podríamos jugar. ¿Dónde está SeaWorld? O estuvo, en su caso, si es que ya no opera. No sé. SeaWorld. Yo creo que tiene varias sucursales. ¿Tú crees que tiene? ¿Tú? Yo creo que yo fui. ¿Tú crees que tú fuiste a? A Orlando. Bueno, yo con esa información en la mano voy a decir. Hay otra, yo creo que como en la front, como en San Antonio o así. Yo creía que era como San Diego, fíjate. San Diego. ¿Alguien quiere? ¿Alguien que no sepa quiere adivinar dónde? ¿Alguien se encuentra? ¿Alguien aquí ha tocado delfines? Yo. Martes Chano, Carlos, ¿no has tocado delfines? ¿No has tocado delfines? Wow. Hace muchos años también como que me gané un premio. ¿Qué es que? Yo solo he comido delfín. No, mal. Yo solo he comido delfín, no, lo demás no lo conozco, solo he comido delfín. Pero sin queso. Pero sin queso. Y en tortilla de harina, porque me gusta con gouda. Con gouda. Y repollo. Chía, pero chía. Y chía, sí. En Zihuatanejo o en Ixtapa, bueno, en Ixtapa, Zihuatanejo, como que me gané un premio, iba yo con mi familia a pasar las vacaciones, ¿no? ¿Era fecha vacacional o te lo ganaste como por abril que dijiste, wow, nos vamos? No, estábamos de vacaciones y en la vacación yo participé en algo, no me acuerdo qué, y me gané, o sea, el premio fue nadar con delfines. Pero yo también ya estaba... ¿Edad? Unos 12 años por ahí. Ay, bueno, me gané. ¿Cómo eras a los 12? No, imbécil, o sea. Bueno, todos, pero eras. Sí. Arriba las aventuras. Que como que te están creciendo cosas, pero disparejo. Y entonces... La cara grasa, 100% la cara grasa. Pero no toda la cara, o sea, para chingar también. Sí, como que solo la nariz. Sí. Y alrededor de esas zonas grasas, seco, así. Oye. Unas complicaciones horrendas, sí. ¿Qué hago? Como que todavía tienes cuerpo de bebé, pero ya hueles a anciano. Ya sabes, pero ya hueles a buró de crédito. Entonces imagínate yo con eso, así despidiendo cualquier cantidad de fluidos por todos lados, voy a chingarles el día a esos pobres delfines. Pero solo acompañada de... Pero era un lugar, o sea, como que incluso a mi corta edad, dije, no mames que tienes delfines en este lugar tan pequeño, ¿no? Entonces fue... Exacto, sí. A tu corta edad lo captaste. Entonces imagínate qué culero estaba... Digo, que o sea, lo recuerdo como se veía bien el lugar. Sí, pero para tu experiencia infantil fue que stand up, pero... Sí, o sea, padrísimo nadar con delfines, pero en ese lugar como cuando en particular, te drogas. Como que dije, ¿cómo sería mi vida si yo fuera uno de esos delfines? Y qué perra hueva. Cargando niños. Exacto. Porque es que... Ya sabes, que como que se le suben y Bueno, nada más era como, ahí están y qué onda delfines, ay, qué bonito. Como perro, sí. Como perrito acuático, pero de 400 kilos. Claro, claro. Pues bueno, si tú quieres nadar con delfines, nosotros tenemos cómo conseguírtelo. Marca este mail que se ve chiquitito acá abajo y tenemos un negociazo. Y nos vamos a ver en la noche en un estacionamiento. En Puerto Vallarta.
No, pero está padrísimo que aprende que no... Pero que no. Fíjate que, digo, con todo y todo, tal vez somos hasta eso afortunados porque pues a varios aquí nos tocó tocar delfines. Eso está padrísimo. Y es algo que yo creo que ya no va a suceder en este mundo. Claro. O sea, sí, o sea, cada vez menos, ¿no? O sea, tu nieto ya no va a tocar delfines. No creo. No. O tu nieto a lo mejor es un delfín. Claro, o quién sabe cómo sea el mundo. Tal vez él dice, papá, abuelo, quiero ser delfín. Vas a tener que decirle, ¡órale, gallos! Bueno, lo apoyaría. Yo también lo apoyaría. Como delfín. Aunque implicaría, pues ya, gastos ahí en la casa. O sea, hay que poner un tanque. Oye, claro. El filtro de agua. Y luego, cuando haga frío, pues, la caldera ahí, la alberca. Claro, para los delfín. Y luego, para que ya de adolescente diga, ¡no eres mi papá! ¡Tú eres mi papá! ¡Déjame! ¡Te odio! ¡Me voy a mi alberca! ¡Odio la vida! Y azota ahí nada, porque no hay puerta. También hubo una película de un delfín, de Flipper, ¿no? ¿Eh? Flipper también. Bueno, ha habido varias películas con varios delfines. Pero protagónico solo Flipper, ¿no? O sea, bueno, nadie como Flipper, claro. Nadie como Flipper y nadie como Willy. Que nadie ya me Willy. Acabo de enterar que fue Keiko. Keiko. ¿A qué edad murió Keiko? ¿O a qué edad? ¿A qué edad? Sí, ya se murió Keiko, ¿no? Yo creo. La ballena Keiko. ¿En qué año murió Keiko? ¿En qué año falleció Keiko? El astro del cine japo-mexicano Keiko. 2006. No, 2002. ¿2002? Porque seguro se retiró, se echó años ahí en su alberquín, que dijo, ya no quiero trabajar. Tú la dejaste de ver en 98. Sí, pero sí, ella sí. Estaba ahí. No, yo la vi en el cine y no me acuerdo si en la alfombra roja. Iba de smoking. Iba de gala. Sí, o sea, nada más un moñito. Iba de gala, su moñito de negro. Bien no, elegante. Soy blanco y negro, ya. Vámonos. Pendejo, tú que tienes que rentar un frac. Es más, toca esto. ¿Eh? Ya tocaste esta calidad. Ya tocaste. Ay, es terciopelo, no es mi piel, güey. Esta calidad. Órale. En 2002 murió Keiko, 2002. Según Isabel Chano. ¿Y según Francisque? Yo voy a decir 2005. ¿Alguien más quiere...? 98, dicen por acá. Se está yendo más atrás, nuestro querido Leo. 2008. Carlos, puedes decir lo que sea y nadie te va a juzgar. No te... 2008, dice Carlos Mexa. Abby Ruiz. 2000, dice Abby. Marta Stanhope. 2004. Mi querida Leslie, tenemos a la mano la información de en qué del año en el que se acabó el mundo. El año que se acabó el mundo para Keiko. Vamos con el dato. ¿Cuándo, perdón? 2003 es la respuesta 2002. Correcta. Yo me pasé. Yo no me pasé. ¿Cuál fue el día en el que México lloró la partida de nuestro Marlon Brando? 12 de diciembre, se fue el Día de la Virgen. Keiko, hermano. Ya eres mexicano. Te queremos, Keiko, donde quiera que estés, descansa en poder. La Virgen se la llevó. Es un milagro. Es un milagro. Un milagro más de la moranita. Nuestra morenita. Nuestra morenita. No te rías de la muerte de Keiko. Nuestra morenita se llevó a Keiko. Oye. This is breaking news. Este es un corte informativo porque tenemos una noticia de última hora. Esto se sigue desarrollando mientras estamos hablando, pero resulta que acusan, esto es completamente real, esto es completamente verídico, lo estamos cotejando en este momento aquí en la mesa. Se acusa a la Virgen Morena por haber llevado a Keke en el día de su cumpleaños. ¿Casualidad? No lo creo. El Tepeyac estaba lleno y la gente también estaba diciendo... ¡Wow, wow, wow! Y Keiko desapareció. ¿Casualidad? No lo creo. Keiko muy negro, virgen de Guadalupe la Moreno, se lo llevó el mismo día. Oye, ¿qué opinas de esto, Isabel Vamos Fernández? Vamos contigo, Jaime Maussan. No te puedes dejar. Fíjate, mi querida Isabel Fernández. No. ¿Qué? No lo sabes, pero... Bueno, trascendió por aquí
que el ahora, no sé si ya candidato, o por lo menos precandidato, cuando se está grabando esto, Roberto Palazuelos. ¿De qué partido, güey? ¿De cuál crees? Morena. Bronce. Isabel Fernández. ¿De qué partido? ¿De qué partido es candidato Roberto Palazuelos? ¿O Morena? ¿O Bronceade? Que saque su partido bronceado. Ya está Morena. Bronceada. Bronceada. ¿A dónde tan bronceada? Ya se arma su canción. ¿Pertenece al PAN o al PRI? Al PRI, como que. PRI. Que me huele a PRI. ¿Tú qué dices? Porque yo creo que él sí cree en el aborto y esas cosas. ¿No? Sí cree. No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Eso no es Nunca cierto. Nunca lo he visto. No, que sí. Me lo enseñen. ¿Qué están haciendo eso? No creo. Hasta verlo. ¿Para crees? ¿Para qué? Yo no voy a creer el aborto hasta que lo vea. Te puedes escapar de eso si tú embarazas a alguien así de fácil. Eso no es cierto. Mira, eso no es cierto. Abortaste. A ver, dígamelo. A ver, muéstramelo. Roberto Palazuelos del partido Stand Up. Recicla la comida. Creo que es Movimiento Ciudadano. Estamos en un error, estamos en lo correcto. Muchas gracias, Leslie. Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja. Exactamente. Movimientos ya. Movimiento los de naranja. La canción. Claro que tiene que y naranja. Otros grandes éxitos. Desde ahí dices Naranja. ¿A cuál se iba a ir? A Movimiento Naranja, güey. Claro, es el poster boy. Que así se lo vendieron. Imagínate, güey. Güey, tú ya eres naranja, güey. Tú eres naranja, o sea, ¿qué nuestro mejor? Partido también, güey. ¿Qué mejor que encontrar a un candidato naranja? Shot de que somos naranjas, güey. ¡Arriba los naranjas! ¡Pásense unas Fantas! ¡Sáquense unas Fantas para festejar! La exgerente del hotel. Del hotel Diamante K. De Roberto Palazuelos. Era su propio hotel. Exacto. Asegura que el apodado Diamante Negro reciclaba la comida que dejaban los huéspedes en el hotel. O sea, tú dejabas tu bolillo y el güey decía, pues era el cuarto 4, ¿o qué? A eso se refiere, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú vas al hotel, bueno, ibas, quiero pensar, y de repente, ay, me voy a poner guapo, voy a pedir algo a la habitación. ¿Qué te gusta? ¿Un club sándwich? Claro, unos hotcakes con tocino. ¿Qué pedirías a la habitación ahí en el hotel de Roberto Palazuelos? ¿Cuál es su presupuesto? Ilimitado. Ah, porque cuando es un hotel de superlujo. Cuando tengo presupuesto, ni siquiera veo el menú, me voy por el lado de los precios. Vámonos. Canasta de pan. No, bueno, sin presupuesto más bien te sales y a ver qué hay por ahí, ¿no? O sea, si puedo pedir lo que quiera, pediría una langostona. Una puta langostona de este tamaño. Así, órale, tráiganme a pinche flipper ahora sí que me lo... Una langosta, sí. Y imagínate que traen la langosta completa, que es bastante langosta. Ok. No te la terminas. Y se la dan a otro stand. Y ahí se queda toda, pues ya mantequillada, lo que quieras. Pero también lo que me intriga es, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Y de repente eso lo hacen empanadas, ¿no? A lo mejor. Empanadas de langosta. Yo estoy a favor. A ver, eres dos personas. Señora bonita, señor horrendo. ¿Qué me ha pasado? Vas a un restaurante. Sí. Sale un pelo en la comida. ¿Regresas tu plato? No. Exacto. No, o sea, pero sí le sacó el pelo y se voy a estar pensando, ¿esto que me estoy comiendo? Trae el sebo de la cabeza de alguien que ni sé quién es. Pero... Sí, ya sé, pero... Una muela, dices, bueno, no, se mamaron, una muela. Una vez me salió un tornillo en una ensalada. Eso es real y no sé por qué no abusé de esa ensalada. O sea, las pude haber atorado de por vida. Esas no, ensaladas bueno, que hay como una barra tenía que... Tenía mucho hierro. No, güey, literalmente llegué, barra de ensaladas, ajá, pollito, huevo duro, ya claro, sabes, es que... Joder. Pero de esa pasta tornillo, también no mames, o sea... Exacto, tal vez fue mi error. Y de repente, pues ya, guay, gracias, ahí comiendo en el restaurante Chinsky, y gente, y un tornillo, güey, una tuerca. Ah, uf. De así. Y me vi súper decente. Siempre me recriminé eso. Llegué y les dije, oigan... No, te voy a decir la verdad. Llegué y les dije, oigan, nada más una cosa. Acaba de salir un tornillo en mi ensalada. Pues, para sus próximos clientes, en buena onda. Claro. Ah, ok, te dejamos un descuento del 20% para tu próxima ensalada. ¿20%? ¿En tu próxima ensalada? Yo me vi súper buena onda. Se hubiera llegado. Oh, wow. Me salió un tornillo, Pero nada más dije, oigan, cuidado, me acaba de salir un tornillo. Aguas. Entonces, tú dices que Roberto Palazuelos está haciendo bien. Yo creo si acaso sí. Están reciclando la comida,
Pero es que no sabes todo lo que hace la gente en los hoteles. Bueno, si ya te vas a cosas muy extremas, órale. Uh-huh. Pero sí. O sea, si pides comida en un cuarto de hotel de super lujo, ¿qué estarás haciendo en ese cuarto de hotel de super lujo? Ahí hay un punto. Uh-huh. O sea, si pagué 40 mil pesos la noche, uh-huh, espero que no me des una langosta sobada. ¿No? O sea, sobada. Mínimo, sobada. Arriba el bautizo. No manches que nuestra morenita se va a Keiko. Esto sí está para TV Notas, caras. Sí, eso sí es de portada, fíjate. De documental. Imagínate un documental. Isabel Fernández dice que la Virgen se llevó a Keiko. El documental que explica que la morenita se llevó a Keiko. Ay, wow. Bueno, wow. Pues por algo habrá sido. Por algo.